Damián, la postura de TNA sobre AAA, ya están amenazando ya a todos los perros del mar, ¿qué posición toman sobre eso? Nosotros a los que nos vayan a poner. O sea, no nos interesa si es AAA, TNA, para todos estamos preparados. Ya se los hemos dicho, no estamos preparados para esta lucha, para todas estamos preparados, para lo que venga. Porque el año pasado fueron la sorpresa grande en Triple Manía, ¿este año será lo mismo? Se las vamos a volver a hacer, y en el aniversario se las vamos a volver a hacer. Hijo del perro guayo, ¿qué esperamos para esta Triple Manía? ¿Qué esperamos? No es Triple Manía, se llama Perromanía. Para empezar, yo creo que si el hijo del perro, como muchos estúpidos han pensado que porque el hijo del perro padeció de una enfermedad que es tan terminante, tan letal, tan difícil como es el cáncer, no lo venció. ¿Tú crees que una empresa como AAA, un luchador como lo es Wagner, un luchador, luchadores como son los Psycho Circus, van a terminar con el perro guayo? Están equivocados. El perro guayo está, y está de regreso, y está renovado. Viene TNA, ¿qué postura tienen los perros del mar frente a eso? Mira, TNA, WWE, como sea, pero yo creo que TNA ha tenido los mejores luchadores actualmente, y yo creo que una de las pruebas más fidedignas de lo que hemos dicho es cuál, que se lleven luchadores mexicanos a la lucha libre estadounidense, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que somos mucho mejores. Entonces, que estén preparados, sabemos que es una gran empresa, pero que estén preparados, no que estén preparados con AAA, que tengan cuidado, que tengan miedo, que tengan pavor con lo que son los perros del mar. Tiene su aniversario de nueva cuenta y van a exponer sus cabelleras en frente de los Psycho Circus. Así es, yo creo que no necesitamos ni juntar leyendas, ni hacer 18 eventos, 20,000 encuentros, 50,000 entradas para que la gente entre y que vea que la verdad se da. No. El 29 de mayo ya está pactado. Caerá una máscara o caerá una cabellera, ya sea de los perros o de los payasos. Así es de que aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no andamos con si va a pasar, no va a pasar, de repente te voy a cambiar un luchador, te lo voy a hacer otro. No. Aquí somos reales, reales empresarios, reales empresa de los perros del mar. Ya sea, si pierde uno de los perros del mar, con mucha dignidad se va a quitar el pelo arriba del ring. Pero cosa de lo que no va a pasar, porque van a conocer la cara de uno de los Psycho Circus. ¡Ya saben! En esta Triple Manía, los perros del mal van a acabar con todo.